Hoy vamos a ver cómo restaurar sistema en Windows XP. Para ello vamos a irnos a Inicio, Todos los programas, Accesorios, Herramientas del sistema y Restaurar sistema. Hacemos clic sobre Restaurar sistema y vamos a seleccionar la opción Restaurar mi equipo a un estado anterior. Hacemos clic en Siguiente. Evidentemente, para poder hacer esto necesitamos tener algún punto de restauración. Normalmente estos se crean solos, pero si por algún motivo no tienes ninguno, te recomiendo que veas los dos tutoriales del final. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el punto de restauración que queramos. En este caso va a ser el último y damos clic en Siguiente. A continuación te va a decir que el equipo se va a restaurar, es decir, que solo se va a cambiar nuestros programas instalados y nuestras configuraciones hasta este punto de restauración. Y todos nuestros archivos se quedarán exactamente como están. Damos clic en Siguiente para empezar la restauración y automáticamente nuestro ordenador se reiniciará. Ahora el proceso puede llevar de 5 o 20 minutos, dependiendo del rendimiento de tu ordenador. Y como vemos, la restauración se ha completado correctamente. Por lo tanto, hoy tendrás un día con mucha suerte. Podrás comprar la lotería y salir a la calle a buscar dinero por el suelo. Pero si es un momento donde necesitas tu ordenador urgentemente, seguramente no te funcione y te aparezca un mensaje parecido a este. ¿De quién es la culpa? Evidentemente del que hace el vídeo, pero amigos, la restauración del sistema de Windows solo funciona cuando menos la necesitas. Por eso en los próximos vídeos veremos cómo hacer un respaldo avanzado de nuestro sistema. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy, nos vemos en el próximo. Sign.